La Escuela de Repentismo de Sonsón es un proyecto cultural donde niños, jóvenes y adultos se fortalecen en el mundo de la trova. Por las rutas del Oriente acompañó a su fundador y a algunos trovadores de la región que hacen parte de este bonito proceso. Bueno, desde el año 2016, desde marzo, venimos trabajando de la mano de la Administración Municipal con la Escuela Municipal de Repentismo Sonsón Progresa. Es un proceso que el alcalde Obed Zuluaga ha querido fortalecer, ha querido que siga permanentemente entre los sonsoneños, y es donde nosotros le damos una oportunidad de vida, una oportunidad de explorar el campo de la trova a niños, jóvenes y adultos. Hoy la Escuela de Repentismo cuenta con alrededor de 50 alumnos, donde todos los viernes estamos sin falta a las 3:30 de la tarde con los niños y a las 6 de la tarde con los adultos. Es un proceso totalmente gratuito porque es financiado 100% por la Administración Municipal, con locaciones, con docentes, con materiales para nuestros alumnos. Y ayer terminamos de hacer el Festival Infantil de la Trova Sonsón Progresa. Es el primer festival que se hace en esta administración, con un resultado muy bonito, 6 trovadores, donde la gente compartió con ellos, donde la gente disfrutó, donde la gente vio la genialidad de estos chicos, y en la Ronda del Diablo, o mejor, ocupando el primer puesto, quedó el municipio de Marinilla, Pulgarcito. El segundo lugar lo ocupó uno de la casa, Leandro Andrés Naranjo, y como príncipe, la fiera también del municipio de Marinilla. Para nosotros es muy importante este proceso porque nos articulamos con los niños de otros municipios y Sonsón puede disfrutar de sus propios trovadores y de los trovadores que vienen de afuera a hacer las cosas con ese amor como si fueran sonsoneños también. Estuvimos en la Feria de las Flores con los dos áreas, los grandes y los niños. Leandro Andrés Naranjo y Julio César estuvieron en el Festival Infantil de la Trova. Leandro logró meterse a la final y para nosotros es muy representativo porque eran más de 60 niños de todo el departamento, niños con una capacidad de trova muy importante, y Leandro estuvo en los primeros 6 puestos, lo cual para nosotros es muy representativo. Julio César, que también va creciendo a pasos agigantados, haciendo un trabajo y un proceso muy bonito. Y los grandes, tenemos mujeres como Gloria La Pelucha, que en la Feria de las Flores descrestó por su genialidad, descrestó porque hizo las trovas muy bonitas. Y bueno, tenemos muchos, muchos adultos que vienen haciendo las cosas muy bien y creciendo en el arte de la improvisación. El año entrante seguiremos fortaleciendo la escuela. Vamos a mirar la posibilidad de contratar un músico trovador para que le dé a los muchachos todas. La trova tiene muchas líneas, tiene muchas raíces y tiene muchas modalidades. Entonces no nos quedaremos solamente con la trova paisa, sino que vamos a buscar otras líneas o ramas que tiene la trova, como la dobleteada, la trova del 5 y 6, la piquería, la llanera, entre otras. Pues normalmente yo vivo acá en Sonsón,
Soy de acá, estoy en la institución Rosa María de Nado Pavas y este año ya hice el grado séptimo, ya voy para el grado octavo. Y como trovador ya desde el 2012 ando como pues trovando y participando en los diferentes festivales que han hecho. Un saludo especial porque es un participante y además es para que pueda seguir adelante. También he compartido tarima con La Fiera, Pulgarcito y varios amigos de más de varios de los diferentes municipios. También he participado en la Feria de las Flores, Marinilla muchas veces, El Peñol, acá en Sonsón, que ayer también hubo festival y pues se nos dio las cosas y pude quedar de virrey. Ayer me fue muy bien, me gustó mucho como me salieron las ideas. También en la Feria de las Flores, que también me clasifiqué a la final, fue porque lo hice muy bien. En El Peñol, así con este proceso. Un saludo especial, que se haga referente para todas las noticias y para los televidentes. Bueno, yo en el mundo de la trova soy un rey nacional del Festival de Astrocol y la Feria de las Flores. He ganado el año pasado el festival en Sonsón en el Teatro Itaré y en todos los municipios en donde he ido he figurado. Yo me identifico mucho porque desde muy pequeñito empecé con esto y esto empezó a ser mi pasión y esto me aleja de malos caminos para poder salir adelante en mi vida artística y profesional. Un saludo muy cordial para los televidentes de La Fiera hoy acá en Noticias del Oriente. Porque en ese tiempo en la trova ya había alguien que se apodaba León y como mi nombre es Brian Samuel León Gómez, yo me quería apodar el León, entonces mi mamá buscó La Fiera y ahí quedé. De este rey de la trova, un saludo muy cordial. Hoy para el gran presidente de Lazo Comunal. Se siente una alegría inmensa a todas las partes donde vamos. Es un orgullo. Estos muchachos, gracias a Dios, han tenido una educación y han estado en el tema, en el verso improvisado, han logrado salir adelante y han logrado muchos triunfos a nivel nacional y han tenido ya salidas a nivel internacional. En el mes de mayo de este año estuvieron en Cuba, en un iberoamericano allá que se celebró, estuvieron 15 días allá participando allá en unos eventos. Y también a mi papá, con esfuerzo y con cariño, ¿quién ha sabido sacar adelante a estos dos niños? El apoyo para mí, para ellos ha sido total. Nosotros estamos siempre con ellos en cualquier parte, para donde ellos se desplacen, estamos siempre con ellos acompañándolos y el proceso con ellos ha sido duro, pero ahí vamos, muchos tropiezos en el camino, pero ahí los llevamos con ayuda de Dios muy bien. Hoy en todas mis etapas del crecer y desarrollo, le agradezco a mi mamá por su esfuerzo y por su apoyo. Pues yo actualmente soy el rey de la Feria de las Flores, que es un festival que se realiza en Medellín, y también soy el rey del festival Sonsón Progresa, que lo hicieron el día de ayer. Bueno, pues mis inicios son desde mi hermano mayor, porque mi hermano mayor, primero en los homenajes, se aprendía las trovas y las hacía. Entonces hubo un anuncio de escuela de trova y nos
nos gustó y nos dio ganas. Y yo me fui metiendo al mundo de lo que es la trova y de lo que es el arte. Sí, eso tiene sus secretos y también tiene como su tiempo que uno maneja. Toda la energía, los años que lleva. Por ejemplo, yo en la trova llevo 5 años trovando, desde los 5 porque tengo 11 años. Yo demuestro mi talento con mi verso inteligente y pido un aplauso fuerte para Noticias del Oriente. Pues el vulgarcito, el apodo, es porque en esos tiempos y hasta ahora mismo yo sigo siendo muy, muy pequeño. Bueno, pues yo estudio en el colegio La Normal Superior Rafael María Giraldo de Marinilla. Es un orgullo decir que soy de ese colegio porque se informa entre todos y mucho en la religión y en lo que es Dios y todos los santos. También mi hermano mayor y yo tenemos una fanpage llamada La Fiera y Pulgarcito, y en esa fanpage tenemos ya recopilados algunas cosas de los que son nuestros eventos y todo lo que hacemos. También tenemos este tipo de tarjetas donde dice todo lo que podemos hacer. Nosotros podemos hacer toca sencilla, toca dobleteada, apachurrado, ratoneo, todo lo que esté relacionado con el verso y con la trova. Pues próximas presentaciones, estamos pensando en volver a salir del país porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Cuba en un encuentro iberoamericano de maestros de la décima. Pues yo me siento muy alegre porque acá la gente es muy buena, mucho calor humano con todos mis amigos y todos los trovadores. Un grupo de amigos del municipio de La Unión, hinchas del Atlético Nacional, están impulsando un gran proyecto que se pretende ejecutar en el Cerro Chapecoense de este municipio, donde fallecieron 71 personas de la tripulación Lamia. Por las Rutas del Oriente acompañó a estos veteranos hinchas del Nacional para apoyarlos en el tan anhelado sueño. Hoy 24 de diciembre, siendo las 11 de la mañana, nos encontramos un grupo de 30 amigos y vecinos aquí del sector, hinchas del Atlético Nacional, residentes en La Unión, y que de alguna manera tenemos que ver con este siniestro del 28 de noviembre, cuando a las 9:50 de la noche aquí en este sitio, tristemente impactó el avión de Lamia de la República de Brasil, el vuelo 2933. A esa hora de la noche impactó aquí exactamente, en este punto donde estamos ubicados todos nosotros. Nos embarga un dolor profundo a los que somos de La Unión, a los que somos hinchas del fútbol, a los que somos hinchas del Nacional, a los que tenemos algún corazón humano, porque todas estas 71 víctimas nos duelen a los de La Unión, como si fueran hijos nuestros, como si fueran hermanos nuestros, y vinimos aquí a orar por ellos, a recordarlos, y con un sueño muy grande, porque queremos que La Unión, la ciudadanía de La Unión, los hinchas de La Unión, los que nos gusta el fútbol, los que queremos La Unión, nos metamos en un proyecto muy grande con la Corporación Binacional de Hermandad Chapecó-La Unión, para que en menos de un año o en 2 años por tardar, tengamos aquí en estas hectáreas de terreno donde fue el siniestro aéreo, un parque conmemorativo con capillas, con monumentos religiosos que honren la memoria de estos campeones. Entonces, este documento queda para la historia de la corporación y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el empuje de toda la hinchada y de los gremios y a nivel nacional toda la gente que nos va a ayudar en el deporte, los clubes de fútbol, los futbolistas, los aficionados, las personas común y corriente y en Brasil, porque ellos también van a ser socios de este proyecto, vamos a tener en menos de 2 años, o ojalá en 1 año, ojalá para el primer año de conmemoración, con la orientación de la corporación, un gran parque aquí conmemorativo,
conmemorativo en lo espiritual, en lo afectivo, en lo deportivo, con un santuario, con una cantidad de monumentos y cosas que nos permitan a lo que es la Unión Antioquia en Colombia y al municipio de Chapecó en Brasil, en Santa Catarina, Brasil, unirnos como hermanos y que esta tragedia la transformemos en un hecho esperanzador, un hecho que nos aliente a seguir viviendo, a convocar a los niños para que se unan en esta causa y esta hermandad entre los dos pueblos sea fructífera, nos dé frutos y con los años perviva la memoria de los héroes que aquí murieron el 28 de noviembre a las 9:50 de la noche. A 2.640 metros de altura, que registro en mi medidor de altura, rodeado por una naturaleza de robles, chagualos, siete cueros, por esta flora nativa que se derrumbó en el impacto de este ave fénix que vamos a resucitar y vamos a traer de nuevo a la vida con nuestros cantos de hermandad con el fútbol, con nuestros cantos de amor por la naturaleza, con nuestra emoción intensa de poblar de riqueza humana todo este territorio, podemos hacer un juramento de convicción y de devoción por estos hermanos que van a estar con nosotros por siempre y que nos iluminarán en un largo camino y en una larga jornada de amor y de afecto por el fútbol, por la solidaridad y por la ternura. Créanos, hermanos chapecoenses, que desde esta altura donde se contempla la magnitud de nuestra geografía paisa, desde donde divisamos todas nuestras vetas productivas, jamás abandonaremos vuestros nombres y ellos pasarán a ser parte de nuestra geografía interior, porque este diccionario de la tristeza ya es un diccionario de la vida que vamos a engrandecer con nuestros actos de nobleza. Hoy, en un día tan esperanzador donde un niño Dios va a nacer a la vida y nos va a traer genuinas palabras de amor para ustedes. Gloria eterna, hermanos chapecoenses, juramos tenerlos con nosotros en esta altura del corazón y de la geografía y jamás dudaremos en pronunciar palabras de amor por ustedes, amigos de Chapecó, amigos de la Unión. Fraternalmente con ustedes, con mi hijo, juro no olvidar ese día trágico y juro honrarlos en una memoria de amor y de aprecio por ese Brasil enorme, por ese gigante suramericano que nos ha hecho llorar en tantas jornadas futboleras. Un beso para todos y permítame de nuevo llorar con ustedes en este día de nacimiento de nuestro niño Dios y en este día de nacimiento de nuestra corporación. Un beso muy grande. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos van a ver a través del canal. Conmovidos con las palabras del compañero Arturo, esto es una idea que surge de todos los hinchas de Nacional, los jóvenes y también la vieja guardia de los hinchas de Nacional, donde hay un hermoso proyecto para honrar la memoria de todos estos jóvenes y personas que venían a acompañar la delegación de Brasil. Aquí estaremos presentes para sacar este proyecto tan bonito adelante, con la ayuda de Dios primero que todo. Y aquí estamos siempre para brindar el lazo de hermandad entre el municipio de Colombia con hermanos brasileños.
la huella grande de Atlético Nacional desde los gloriosos años 70. Para el canal regional de la Unión, un saludo. Es para nosotros un gran evento venir hasta este sitio donde compartimos el dolor de toda la hinchada futbolera. Ante todo, haremos lo posible porque este bosque se convierte en un santuario de paz y de oración. En la Asamblea de Constitución tuvimos 18 niños firmantes como socios fundadores. Uno de ellos es Luigi Nono Campuzano, Tibaquirá. Mira las cámaras para que quede el registro. Tenemos aquí más amigos, familiares y amigos que hacen parte de este sueño y este proyecto, que queremos saludar en las cámaras para dejar este documento histórico, de pronto enviarlo a los hermanos de Brasil y enviar estas palabras desde este cerro donde hoy estamos con un tibio sol, recordando a los amigos y los hermanos que aquí murieron. Bueno, muy buenos días, de verdad que es una oportunidad única para estrechar los lazos de hermandad entre toda la familia futbolera, con el gran equipo chapecoense, y de verdad que es invitar a todos los hinchas del Atlético Nacional a que no cesemos en este empeño de este parque, este monumento que en el cual queremos iniciar, y de verdad que del cual esperamos la ayuda de todos ustedes. Esto para el municipio de La Unión va a ser monumental y de verdad que será de el momento propicio para estrechar de verdad que todos los lazos con los hermanos del Brasil y en especial con la familia del Chapecó. Muchas gracias. Bueno, el día de la asamblea tuvimos tres generaciones, tuvimos niños, tuvimos los jóvenes de las barras del Nacional en La Unión, hoy no nos pudieron acompañar, jóvenes de 25, 30 años en su mayoría, y los viejos hinchas del Nacional, encabezados por don Libardo y don Alfredo, que don Alfredo nos quiere saludar, pero aquellos que gozamos con el Nacional de los años 70, pero también hubo muchas mujeres con la camiseta del Nacional. Aquí tenemos a Teresita, que también va a dar un saludo a los hermanos del Brasil y a las hinchadas del fútbol que nos van a acompañar en este proyecto tan ambicioso, tan hermoso, tan generoso que estamos anunciando desde aquí hoy, desde el Cerro Chapecoense en La Unión, Antioquia. Hermanos chapecoenses, un saludo muy fraternal desde acá, del sitio de la tragedia. Hay una frase que dice, la verdadera muerte es cuando aún no lo olvidan. Les prometemos desde acá, de este sitio, que jamás los vamos a olvidar. De hecho, el hermoso proyecto que está naciendo es con ese hecho de que jamás los vamos a olvidar. Está proyectado a un museo, a un campo futbolero, en fin, toda esa memoria histórica que es tan importante. Desde acá la promesa de que no los vamos a olvidar, los llevamos en el corazón, un saludo muy fraternal, Dios los bendiga. No, simplemente pues él manifiesta algo de timidez, pues lo conocemos que es tímido hasta que se toma el primer aguardiente, pero le vamos a agradecer mucho a don Olmedo Martínez, propietario, triste y felizmente propietario, porque es nuestro gran amigo desde hace muchos años. Y nosotros, para nosotros es una bendición que Olmedo Martínez nos permita cruzar por sus paperas, por su territorio, nos permita acceder a este morro y al Cerro Chapecoense, y nos permita ser partícipes de un proyecto de generación, de una gran ternura hacia el futuro, de este campo santo que vamos a enaltecer. Yo le agradezco enormemente a Olmedo su gentileza por su día, por su tiempo, y que nos permita pisotear en este momento que estamos profanando este campo santo en este momento. Un agradecimiento muy grande a Olmedo, y pues si quiere se arrima y por lo menos que se nos dibuje su perfil, que va a ser por muchos años. Muchas gracias, Olmedo. Bueno, amigos, para de pronto ya la edición de final de este video, este documento, que seguramente lo haremos llegar a la Municipalidad de Chapecó y al equipo de fútbol chapecoense y a los medios colombianos. Este acto tan, tan emotivo que hemos tenido hoy, porque veníamos a recorrer la zona donde se irradia pues esta tragedia, y que la queremos convertir en un campo de esperanza, un campo de luz.
con los propietarios y los amigos que hoy nos acompañaron, pues queremos dejar este mensaje que muy claramente dejó Arturo en sus palabras, en sus muy emotivas palabras, enviando un mensaje contundente, claro, a los amigos y las familias de Chapecó en Brasil y a los seguidores del equipo chapecoense y de la familia de fútbol, que como unitenses y seguidores del Atlético Nacional aquí en la Unión Antioquia, prometemos no olvidar sus nombres, honrar la memoria de los campeones que en busca de sus sueños murieron aquí en este preciso punto de la geografía colombiana, y que vamos a estar siempre alentando este proyecto del Parque Conmemorativo para que esto se convierta en un sitio de peregrinaje, de recordación y de memoria de los héroes que aquí murieron. Pidiendo con toda devoción un permiso para estar acá en este campo santo, vamos a elevar una oración por las víctimas del equipo chapecoense desde acá de donde fue el impacto. Pidiéndole a Dios por el eterno descanso de sus almas y también pidiéndole a Dios por mucha fortaleza para sus familias que están tan lejanas del sitio donde quedaron sus hijos, hermanos, amigos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Vamos a elevar un Padre nuestro intercediendo por el dolor de esas mamás, de esos hijos que venían en este trágico vuelo y que esas mamás que están allá en ese país tan lejano, pero que estamos unidos en la oración y unidos en el dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos chapecoenses, estamos acá, como les decimos, unidos desde el proyecto que se está realizando, unidos en el dolor y unidos en la oración. Amén. Bueno, gracias a todos por este momento de oración y nos queda como un compromiso que surgió la idea aquí bajando, que la corporación se apersone de realizar una, de convocar a una santa misa aquí en este lugar en enero, y estaremos pendientes de que todos, con el esfuerzo que estamos haciendo unidos, hagamos un evento eucarístico con la celebración de la Eucaristía aquí en este sitio. Buscaremos los permisos para que convoquemos la gente de la Unión y los vecinos a hacer un evento de este tipo que honre la memoria de estos campeones que aquí, donde aquí reposan sus almas, sus recuerdos, su memoria y sus sueños. Operador de plantas de aeronáutica. Esa es la labor que por 14 años ejerció Carlos Herrera en la base de Cerro Gordo. Por las rutas del oriente habló con ese habitante de la Unión, quien con su experiencia en el tema nos relata sus vivencias.
trabajé en esta vereda, en Cerro Gordo, trabajé 14 años de auxiliar de plantas. Bueno, la vereda era una vereda sin carretera, sin paso vehicular, sino solo tractor. Cuando ya entraron a hacer estos equipos, la aeronáutica civil hizo la carretera. La gente, pues, por eso se ha beneficiado mucho, porque quedaron con vía hacia Cerro Gordo. Y la gente le ha colaborado mucho a la aeronáutica civil en administración de la vía hacia Cerro Gordo y se benefician la gente de la vereda. Inclusive la gente de la vereda ha estado muy agradecida con la aeronáutica civil, es una empresa que ha colaborado mucho. Y en el tiempo que yo estuve allá, hace 13 años salí pensionado y salí de ahí. Y siempre ha colaborado y es una de las empresas mejores que hay como vecinos en esta vereda. Porque se busca un cerro lo más alto que se pueda frente a las pistas, al aeropuerto. El cerro más alto que dio fue Cerro Gordo. Es más alto el donde se accidentó el avión, pero no le daba exacto frente a la pista de aterrizaje. Yo era auxiliar de plantas eléctricas. Me tocaba que los equipos trabajaran bien, que estuvieran normal. Permanecer ahí día y noche, una planta eléctrica de emergencia. Están los equipos de radioayuda, está el BOR, que es un equipo que le está dando la posición del avión. Y el DME, medidor de distancia. Está también los equipos de comunicación de emergencia. O sea, fallan los de Medellín, de los de Río Negro y entran a trabajar estos. Ahí son equipos de recepción y se me olvida en este momento el otro. Equipos de comunicación, recepción y comunicación. Sí, cuando yo entré, pues también dentro de la energía, dentro de la vía. Pues la vereda le fue muy bien con todo esto, más cultivos, muchísimo más favorable para ellos salir a sacar sus productos, su leche y para todos, una gran ayuda sobre la vereda. Sí, en ese momento, cuando yo entré, pues no me acuerdo quién era el presidente de la Junta. Después yo entré, estando ahí, entré a la Junta como vicepresidente. Me tocó trabajar bastante por la vereda. Me acuerdo una vez que se vino un derrumbe en la parte del nacimiento del agua de la vereda, una quebrada, y rebosó todo el cañón, lo rebosó. Cuando se estalló el rebose, cayó sobre la carretera y no dejó vía. Afortunadamente no habían viviendas en esa parte. Y fue una de las cosas que me tocó a mí frentear también con el municipio de La Unión. Siempre ha sido un gran colaborador el municipio para las veredas. A nosotros esta vereda la favorecía mucho, como a todas las veredas. Eso fue de una que nos prestaron auxilio, vinieron máquinas en ese entonces, en un invierno, mucho invierno. En ese entonces estaba yo de vicepresidente y el presidente me autorizó que fuera a La Unión. Fui, el alcalde era, me parece que era Don Hugo. Y eso fue de una máquina, volquetas, y se abrió paso. Y sí, las ayudas eran muchas, bastante. Pues en este momento está lo que es Flores, Ochúa, ganadería,
y otros muchos, pues siempre muy maluca, y pues un problema con los equipos en dos veces. Entonces se montó la base de policía, para una base para bastante personal. Entonces, pues hasta ahora no ha habido ningún problema ya, como que intento de entrársele a la policía o entrarse en aeropuerto. Después de eso ha habido mucha calma ahí, gracias a Dios. Sí, vea, hay una carreterita que hicieron antes de llegar a Cerro Gordo, poco antes. Hay una salida por la escuela Fátima, por hay como dos o tres escuelas por esa parte hacia atrás. Pero sí hay una salida hacia atrás y sale a Fátima, esa carretera sale a Fátima, a otra escuela que se llama Fátima de la Ceja. También ahí donde se accidentó el avión, hay un camino hasta cierta parte, y de cierta parte para abajo hay una carretera que sale a una carretera que va para Jorral de la Ceja de Jorral, se llama Palos Verdes. Ahí sale también, hay otra salida. De resto no hay más salida, pero sí tiene esa salida por ahí. Pues sí, han habido muchos líderes, como son la gente que se han hecho ver ahí, que es don Bertulio Carmona, don Arturo López, bueno, varios ahí han sido presidentes y han estado también muy pendientes de la vereda, de las vías especialmente también, y han sido líderes de la vereda. Hay mucha, mucha parte habitada, mucha vivienda, bastante. Precisamente hubieron dos diciembres, mejor dicho, casualidad. En un diciembre, un 28 de diciembre, me llamaron a mí, porque yo tenía que estar despierto, pues normal, pues dormía, pero tenía que dormir ahí en la casa, donde están los, al lado de los equipos. Porque a cualquier momento me llamaban que había un equipo en emergencia, un equipo que reportaban los aviones, entonces me tenía que levantar 10, 11, 12, 1 o 3 de la mañana. Y un día como a las 2 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, me llamaron del aeropuerto, que si yo había escuchado pasar una avioneta. Yo dije que sí, que yo la había escuchado, porque pues en realidad por la mañana yo escuchaba todo avión que pasaba. Y yo la escuché que pasó como 2 de la mañana. Dije, sí, hace poquitico, hace por ahí 10 minutos, pasó esa avioneta. Y yo digo, no, es que esa avioneta está desaparecida. Hace por ahí 10 o 15 minutos. Y dije, sí, hace por ahí 15, 10 o 15 minutos pasó. Y en realidad la avioneta se estrelló en un punto que se llama Puentezuela, por la vía la clínica hacia Llano Grande. Y fue una avioneta cargada de la revista Cromos, pero cargada de revistas. Ahí fallecieron como cuatro o cinco personas. Bueno, al año siguiente, el 28 de diciembre, cayó otra a la misma hora. O sea, la que reemplazó esa avioneta se estrelló al año, el 28 de diciembre, se estrelló llegando a la pista, allá cerquita de bomberos, en el aeropuerto, ahí salidito. Una coincidencia, dos avionetas, una y otra cada año, al año caer la otra. También nos pasó de cuando estaban recién, pues, como le digo yo, cuando la guerra, los equipos que se... ¿cómo le digo yo ahí en esa palabra? Bueno, habían caído los equipos. Pero por parte de no sabemos de quién. Entonces los equipos apenas lo están construyendo de nuevo. Y es el BOR que es el más importante. Cuando nos llamaron por la noche,
que el avión que venía de San Andrés, un SAM, había caído, se había caído. Y entonces ya dijeron que eran por detrás de Cerro Gordo, por detrás de Cerro Gordo. Y entonces ya se pusieron a buscar, cuando eso era, pues, que inclusive que habían llevado sobrevivientes a La Ceja, que a La Unión, y resulta que el avión cayó por un rabo, cayó en un rabo. Pero entonces nos demostramos, había un veedor ahí de emergencia, pero el veedor estaba trabajando bien. Y cuando entonces ya la polémica que había de la prensa, de todo, y a nosotros pues nos decían que habían fallado los equipos o que había pasado. Le dije, no, el equipo estaba bien, un equipo que había emergencia, que el equipo estaba bien. Cuando ya la caja negra la llevaron a revisarla, y el avión, el piloto venía por una parte que no era de acuerdo a venirse por ahí, no era la ruta. Entonces el hombre cayó, pero no fue culpa de radioayuda ni nada, porque la Aerocivil ha sido muy responsable en ese sistema, pero muy responsable. Tiene técnicos, así sea a medianoche, y tienen que venir aquí a 1, 2, 3 de la mañana, arrancan del aeropuerto, llegan allá a Cerro Gordo o a los otros rayayudas. Estando ahí, pues dándose en cuenta, pues colaborar, ayudar, estar pendiente, más pendiente todavía, muchísimo más, estar pendiente con los equipos, con todo, al pesar de que estaba muy pendiente, estar más pendiente, colaborando con la torre, con los soporte técnico, con los técnicos, que yo seguro lo llaman a uno mucho cuando hay una catástrofe de eso. Carlos o Julano, ¿cómo están los equipos? No, los equipos están bien, están bien, la planta no está bien. Es que, es más, hay una planta eléctrica que si se va la luz, solamente cuando yo estaba, eso, y creo que ahora hay unas más modernas, solamente podía quedarse el equipo, la planta sin prender como unos 30, 40 segundos nomás. A los 30, 40 segundos, aun cuando había unas baterías de emergencia, donde duraban hasta 12 horas. Si no había energía, duraban 12 horas, y en 12 horas, pues, cualquier, inclusive alcanzaban a traer plantas del aeropuerto de emergencia y instalarlas ahí. Entonces eso ahí es un punto muy seguro para los aviones. Es un punto específico para ellos. De esta vereda, la parte turística, es allí, ¿cómo se llama esto? Donde hay una quebrada, el presidio y la vereda, que es una vereda muy hermosa, una vereda muy linda, muy acogedora, la gente muy querida. Es un sitio muy turístico. Y digamos que Cerro Gordo es turístico, pero allá no puede entrar todo el mundo porque por seguridad. Porque el señor, el dueño de la finca, es muy devoto, pero demasiadamente devoto a la Virgen de Guadalupe. Y segundo, que le digo que es es una Virgen muy milagrosa. Vea, yo estuve cuando fracasaron esos equipos, que estamos en esa guerra, en esa violencia. Que cuando tumbaron eso, pues yo tuve que salir de ahí con la familia, sacar la familia y quedarme yo solo ahí, mientras construían el comando. Entonces, cuando ya me dijeron que ocupara la casa para la policía estar ahí mientras construían el comando, yo me quedé ahí en la casa. Después, ya mientras se iba construyendo el equipo, yo me iba para la casa y venía por la mañana. Como no habían equipos, nada, solo escombro,
Entonces yo me venía, y en esos días construyeron la Guadalupana. En esos días no, ya estaba construida. Yo me venía de la Unión por ahí, me venía 10, 11 de la noche a veces, ¿cierto? Y así fuera medianoche, me arrodillaba ahí a rezar. Y cuando ya fue a entrar la policía, yo dije, pues bueno, antes no había ningún problema, pero ahora me da miedo porque de todas maneras a uno le decían, váyase. Y yo, pues ahora con policía, ¿quién le va a decir a uno, venga, váyase que no vamos a entrar? Afortunadamente eso no pasó. Pero le digo, yo me encomendé tanto a la Santísima Virgen de Guadalupe que nunca me pasó nada. Y le digo, me encontraba con ellos por aquí en la carretera muchas veces, con cualquiera de los mandos, con el ejército, con los otros señores, así. Y nunca me dijeron nada. Que sepa yo que haya ocurrido algo, no me acuerdo, pero el señor sí es muy devoto a la Guadalupana. Y decidió hacer primero una capillita pequeñitica, solamente como que un monumento a la Virgen y unas banquitas. Agrandó la que hay, después la agrandó un poquito, y hace poco ya la agrandó el todo, que ya es mucha, usted vio que es mucha la gente que cabe ahí para... Y es muy agradable venir a misa ahí, es muy agradable, es buenísimo, yo casi no me pierdo misa. Y yo vengo mucho, yo soy pensionado y yo vengo hasta en el mes, puedo venir 3-4 veces a la Guadalupana. Pues ahí hay unas placas en la Guadalupana de milagros que le ha hecho a la gente. Solamente la gente comenta, a mí me ha hecho muchos milagros, dice la gente. Es como yo digo, ahí me hizo unos milagros que a mí no me daba miedo andar por aquí. Me sentía muy acompañado de la Virgen, me sentía muy acompañado. Entonces, son milagros, es un milagro, pero hay milagros bastantes que ha hecho. No me he dado cuenta, pero la gente casi no dice, a mí me ha hecho muchos milagros, dice la gente.